escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Amor, menos motor, no contamina ni usa gasolina. Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de la comunidad. Y es el Día del Músico, así que felicidades a todos los músicos del planeta y del país, de México. Y pues hoy tenemos un gran tema, es un tema que me han pedido varias chicas y pues vamos a estar hablando sobre el ejercicio y el embarazo. Y pues como la bici también entra dentro del ejercicio, pues vamos a empezar con nuestro invitado de honor del día de hoy, el ginecólogo Arturo Arellano. ¿Qué tal? ¿Ya está por ahí nuestro invitado? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos ya. Muchas gracias. Pues existen muchos mitos y verdades también sobre el embarazo y el ejercicio. ¿Cuándo sí y cuándo no, doctor? ¿Se puede usar una caminadora o una bici fija o una bici también, pues una bici urbana, por ejemplo? ¿En qué casos sí y en qué casos no se puede usar estos equipos de ejercicio? Pues mira, fíjate que sí es un tema muy importante porque muchas de mis pacientes me preguntan constantemente si durante el embarazo pueden o no hacer ejercicio y qué tipo de ejercicio es el que pueden hacer. Entonces, primero hay que decir que el usar bicicleta o hacer ejercicio en la bicicleta es un ejercicio aeróbico. En principio es moderado y aporta muchos beneficios al embarazo. Ayuda a combatir dolores de espalda, problemas de ciática. Es muy frecuente que las embarazadas tengan calambres o molestias en las piernas durante todo el embarazo, y esto va a ir ayudando a relajar los músculos de la espalda y de la pelvis para que vayan disminuyendo estas molestias. También ayuda, es un factor clave para controlar el peso y pues mantener niveles de glucosa dentro de parámetros normales. Entonces, tiene muchos beneficios el hacer ejercicio durante el embarazo, y pues ahorita que estamos enfocados en usar bicicleta, también es muy bueno desempeñar esta actividad. Hay algunas cosas o algunas notas que deben de tomar las mujeres durante el embarazo para asegurarnos de que pues hagan la actividad de manera segura. Entonces, dentro de algunos beneficios que puede dar el hacer ejercicio en bicicleta, es que estimula el flujo sanguíneo, previene enfermedades cardiovasculares y metabólicas durante el embarazo, disminuye el riesgo de presentar diabetes gestacional o hipertensión, la famosa preeclampsia durante el embarazo, y algunas enfermedades o patologías de columna vertebral, molestias en articulaciones, por ejemplo, ¿no? Comparado con otro tipo de ejercicios que pudieran lastimar por el peso durante el embarazo las rodillas, la bicicleta es un muy buen ejercicio que previene las lesiones en este sitio. Ahora, las recomendaciones para hacer este ejercicio son principalmente para, en caso de bicicleta, pues de circuito, ¿no? Donde sales a andar en bicicleta, se recomienda realizarlo durante el primer trimestre del embarazo. O sea, los primeros 3 meses idealmente sí se puede hacer, pero después de estas semanas, después de los 3 primeros meses, pues ya empieza a crecer un poco el abdomen, ¿no? Ya empieza a desarrollarse más y a crecer el abdomen porque el bebé ya empieza a tener mucho más tamaño y peso. Entonces, a veces es más complicado montarse en una bicicleta y pueden tener un poco más de riesgo de presentar caídas
si es que lo hacen en un circuito. Entonces, a partir del segundo trimestre podemos cambiar a circuitos menos, pues más fáciles de llevar, o sea, con menos baches, con menos irregularidades. Y si no es así, podemos utilizar una bicicleta fija. Y ¿no? Por entonces, ejemplo, dígame adelante. Ahorita le hago una pregunta. Ah, eso. Podemos utilizar una bicicleta fija a partir del segundo trimestre. Si son mujeres que están acostumbradas a hacer ejercicio, que ya están pues acostumbradas a andar en bicicleta, en circuito como tal, bueno, pues a lo mejor podríamos pues alargar un poco más, a lo mejor los 4, máximo 5 primeros meses, pero siempre con las debidas precauciones, con el equipo de protección adecuado, y ya en el momento en el que el abdomen les impida hacer el ejercicio o les dificulte mantener el equilibrio, pues se conviene mejor modificar a una bicicleta fija o estática. O por ejemplo, las mujeres que por ejemplo van a ser mamás de gemelos o trillizos, ¿qué tan recomendable es también la bici fija en este caso? Porque pues también una bici urbana o salir a la calle pues requiere un cierto riesgo. Y, bueno, y sabemos que pues la bici siempre, a pesar de todas las, pues todos los cuidados que tengamos, siempre hay un riesgo de algún accidente. ¿Qué tan riesgoso es en este sentido de una mujer que espera parto gemelar o de trillizos? O hay veces que hay chicas que tienen más niños. Sí, claro. Por ejemplo, para las mujeres con un embarazo de alto orden fetal, es decir, 2 o más bebés, la verdad es que las recomendaciones son realizar de preferencia actividad física un poco más leve. Y en caso de bicicleta, de preferencia desde el inicio del embarazo, mejor usarla de manera estática, justo por el riesgo de caídas, no por otra cosa. La verdad es que es en esta ciudad es un poco complicado de pronto los trayectos en la calle, entonces sí, idealmente deberían de usar una bicicleta estática. Para prevenir estas cosas siempre, bueno, cada embarazo es muy diferente, entonces siempre deben de consultar con su ginecólogo, con el médico que esté a cargo del control del embarazo para saber si es que es posible o no realizar actividades físicas, porque hay algunas cosas que pudieran limitar, algunas patologías que pudieran limitar el ejercicio durante el embarazo. Y por ejemplo, hay mujeres que también me comentaban que esto de las abdominales sí es bien riesgoso, que hacer abdominales o sentadillas en el embarazo, ¿qué tanto es riesgoso o complicado en este caso para las mujeres en el primer periodo, como usted comenta, que sí se puede hacer la bici, pero con ciertos cuidados? En este caso, otro tipo de ejercicios, por ejemplo, que requieren de nuestro esfuerzo físico, pero que solamente son sentadillas, abdominales y todo esto, ¿sí es más complicado? Miren, la verdad es que es muy, muy buena pregunta. En general podemos clasificar a las mujeres embarazadas en mujeres que no hacen ejercicio rutinariamente, mujeres que hacen regularmente ejercicio y finalmente las que hacen las mujeres embarazadas que hacen o han hecho toda su vida ejercicio de alto rendimiento. Entonces, es lo que se recomienda para las mujeres que no están acostumbradas a hacer ejercicio, no deberían de iniciar el ejercicio durante el embarazo de alto impacto. Entonces, deberían de empezar con actividades físicas de leves a moderadas, siempre y cuando el embarazo sea sano, ¿no? Que el ginecólogo dé oportunidad de hacer ejercicio, pudieran hacer prácticamente cualquier actividad, ¿no? Si el embarazo no tiene complicaciones, pueden hacer abdominales, pueden hacer sentadillas, pueden hacer yoga, por ejemplo, hay un yoga especial para embarazadas que pues ayuda mucho a la flexibilidad y a estas molestias por el incremento del peso en el abdomen, pero tienen algunas restricciones. Si son mujeres que están acostumbradas ya a hacer ejercicio, incluso se recomienda que sigan con la misma actividad al inicio del embarazo y conforme va avanzando este,
la actividad física poco a poco tiene que ir disminuyendo. De hecho, su cuerpo va pidiendo, o ellas van sintiendo un poco más de cansancio con la misma actividad. Entonces, es cuando se recomienda disminuir un poco la intensidad. Y finalmente, las mujeres que hacen ejercicio, que son atletas de alto rendimiento y se embarazan, pueden seguir con su embarazo, ¿no? Yo tengo pacientes que están acostumbradas a correr maratones, de pronto se embarazan, y mientras sigan con el entrenamiento, el embarazo sea saludable, no haya ninguna complicación. Tengo pacientes que han corrido maratones incluso en el segundo o tercer trimestre del embarazo, pero son pacientes que están acostumbradas a hacer ejercicio de manera regular. Y, por ejemplo, hay muchos mitos en el embarazo. Uno de ellos, que es como frecuente, que el niño viene sentado, se dice así popularmente, que el bebé viene sentado. En estos casos, ¿qué tan recomendable también es el ejercicio para que el bebé se coloque en forma para del nacimiento? ¿Qué tan recomendable es el ejercicio? Exacto. Pues mira, los bebés van adquiriendo diferentes posiciones durante todo el embarazo, no están en una sola posición, pero más o menos entre la semana 28 y 32 del embarazo, el bebé ya se acomoda en la posición definitiva, en la final que va a tener, en la posición final del embarazo. Entonces, sí hay algunos ejercicios que se recomiendan para ayudar a que los bebés se acomoden o giren o roten su cabeza hacia la pelvis, pero en general son ejercicios de bajo impacto, más bien son ejercicios funcionales. Por ejemplo, muchas veces ponemos a las pacientes que tienen al bebé en posición pélvica, es decir, que vienen sentados, las ponemos a gatear unos 10, 15 minutos al día, gateando, sobre todo en la noche. Esto ayuda a que los bebés se vayan acomodando, giren y pues se coloquen en una mejor posición, ¿no? De cabeza ya listo para el nacimiento. El gateo es el ejercicio que más se ha visto que ayuda a la posición, ¿no? A tener una buena posición fetal. El yoga prenatal también ayuda mucho a que los bebés vayan cambiando de posición y se vayan acomodando para el nacimiento. ¿Y qué tan recomendable, por ejemplo, en cuanto a la alimentación y el ejercicio, recomienda para las chicas embarazadas qué alimentos deben de consumir? Porque pues a veces se les antoja de todo, ¿no? Hasta puede ser, no sé, carnitas o cosas con hielo, dulces, no sé, variedad, infinidad de cosas se les pueden antojar y hasta cosas muy exóticas. Sí, claro. Es primero tener muy claro que la alimentación es básica durante todo el embarazo y pues romper un mito que si de pronto a la paciente se le antoja algo, no es forzoso o indispensable que lo coma. El bebé no va a salir con cara de helado ni con cara de pizza si no se la come. Es importante tener una buena alimentación, balancearla adecuadamente. Y bueno, de pronto pueden, si han mantenido un peso adecuado durante todo el embarazo, pues pueden tener pues algún día libre o alguna comida libre en donde puedan a lo mejor pues comer una pequeña porción de un alimento alto en carbohidratos, por ejemplo, o un poco más alto en proteínas. Pero el chiste es balancear la dieta para tener más o menos una ganancia de peso alrededor de kilo a kilo y medio máximo por mes durante el embarazo. El objetivo es que las mujeres embarazadas estén subiendo entre 8 y 10 kilos, exagerando, dándole un rango un poco más amplio hasta 12 kilos durante todo el embarazo. Hay que tener hay que ser conscientes de que las mujeres mexicanas, por el solo hecho de la raza, tienen mucho más predisposición o más riesgo a presentar diabetes gestacional. Entonces, sí es importante, pues, además de acudir a consulta, que el ginecólogo les realice una curva de tolerancia a la glucosa en las semanas pertinentes, pues cuidar mucho la alimentación, balancearla, comer mucho más verduras, fibra, proteínas, que carbohidratos, para mantenerse saludables.
También es importante aclarar que las raciones o las porciones de fruta que comen durante el día, pues no necesariamente por comer un cóctel o de frutas o un jugo de frutas natural es un alimento saludable. Estos también, el exceso de frutas o de jugos pueden pues aportar una gran cantidad de calorías a las mujeres y ellas poder pensar que están teniendo una alimentación saludable porque está a base de frutas, sin embargo, por la cantidad de carbohidratos, empiezan a subir de peso también. Y, por ejemplo, en esto de la cuestión del peso y cuidar también cuántos kilos suben, porque, pues, mujeres que suben hasta 20 kilos, 12 kilos, y que también se da, por ejemplo, que la estatura de la mujer y es, por ejemplo, 1,60, que por lo regular en México las mujeres no somos tan altas así. Aproximadamente medimos entre 1,50 a 1,70 la más alta. Yo creo en México no somos tan altas las mujeres. Y traer bebés, entre más o menos cuánto se recomienda entre el peso y lo que comemos para que el bebé qué peso debe de tener para tener ya sea un parto natural o sea un parto por cesárea, como se le conoce, por cirugía. Ok, más o menos en México, si bien la población es un poco, tiene un poco menos de talla, de menos estatura, se considera que un bebé debe estar pesando al término del embarazo por lo menos 2,5 kilos y máximo 3,5 kilos. Después de los 3,500 gramos, el bebé ya se considera macrosómico, es decir, que está más grande de lo normal. Habitualmente la causa más frecuente es la diabetes gestacional, la causante de este exceso en el peso del bebé. Y bueno, siempre hay algunas excepciones, ¿no? De pronto habrá algunos papás con tallas mucho más altas y entonces podremos ver que la macrosomía se considera por arriba de los 4 kilos. Pero en el grueso de la población mexicana, 3,5 kilos es lo habitual o lo máximo que esperaríamos que esté pesando un bebé. Y, por ejemplo, si ya el bebé, bueno, la mujer, dependiendo, ¿qué complicaciones trae, por ejemplo, a la hora del parto, la decisión de si es por cirugía o por forma pues tradicional el parto? El peso del bebé, ¿cómo se mide o cómo valoran ustedes cómo será el parto de cada chica en estos casos? Ok, más o menos al final del embarazo, alrededor de la semana 36, 37 de gestación, durante el control prenatal en consulta hacemos una revisión pélvica o ginecológica, hacemos un tacto vaginal para medir los diferentes estrechos de la pelvis. Entonces, es decir, vamos midiendo los sitios por donde va a ir pasando la cabeza y el cuerpo del bebé y determinamos si es suficiente el tamaño de la pelvis en proporción al peso del bebé. Entonces, dependiendo de cuánto estemos calculando por ultrasonido el peso del bebé, es que podemos determinar si pudiera ser un parto postvaginal o conviene hacer un nacimiento vía cesárea para disminuir riesgos en el bebé. Habitualmente puede ser un parto, tenga el peso que tenga, mientras la pelvis sea buena, sea amplia y tenga los espacios suficientes, pudiéramos intentar un parto sin ningún problema. Esto Pero si de pronto... A ver, ah, perdóname. Sí, hay que tener cuidado en los bebés que están en ese límite de 3,5 kilos, un poquito más, hay que valorar muy bien a la paciente y podemos hacer algo que se llama prueba de trabajo de parto. Es decir, dejar que la paciente tenga contracciones, tenga trabajo de parto y vamos viendo si evoluciona de manera adecuada y si va disminuyendo o va bajando el bebé a través del canal de parto, pues puede ser, quiere decir que el bebé cabe, ¿no?, en la pelvis y puede ser un parto normal. O sea, también depende de la situación el día del parto. Y cuando es un parto inducido, que por ejemplo, que dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues para, te vamos a inducir el parto. Pero también miden esto, la prueba del parto también, o la prueba del trabajo de parto también lo hacen en ese momento o usan otra estrategia, doctor.
Claro, para las mujeres, por ejemplo, que no desencadenan contracciones, ¿no? Hay mujeres que llegan casi a la semana 40 del embarazo y todavía no tienen contracciones, pero las mamás quieren tener un parto, bueno, se puede inducir con algún medicamento que el cuello se vaya dilatando, que se generen contracciones, y bueno, eso va a ir evolucionando en un trabajo de parto, ya que hay un poco de dilatación en el cervix, el propio cuerpo de la mujer empieza a secretar oxitocina para continuar con las contracciones. Y ya si es que el bebé se va acomodando y va bajando dentro del canal de parto, bueno, pues ya se hace, se continúa el trabajo de parto y la atención ya en general del parto. Pero si hay contracciones adecuadas, dolorosas, que de buena duración, y a pesar de eso, bueno, contracciones regulares, y a pesar de eso el bebé no desciende o no progresa la dilatación, bueno, quiere decir que hay algo anormal en el trabajo de parto, ya sea falta de espacio o el bebé un poco grande, que no va a llevar a una adecuada evolución del parto, y bueno, ahí es cuando se recomienda interrumpir por cesárea. Sin embargo, estas son las menos de las pacientes, ¿no? La gran mayoría, más del 90% de las embarazadas, pudiera tener un parto natural sin complicaciones. Y otra cosa que estábamos, que acaban de mencionar, los medicamentos. ¿Qué medicamentos? Bueno, hay siempre en las cajas de los medicamentos, hasta está el símbolo de la mujer embarazada de no usar, no es recomendable para mujeres embarazadas ni lactando. En este sentido, también los suplementos alimenticios que usan algunas chicas para el ejercicio, ¿lo pueden seguir usando estos suplementos, estas proteínas que se venden en el mercado para hacer el ejercicio y aparte lo complementan su alimentación con proteínas? ¿Pueden seguir usando este tipo de productos en su dieta durante el embarazo y el ejercicio o los tienen que retirar? Eso depende mucho de cada mujer. Ah, es importante hacer una lista o si no, incluso llevar los suplementos a su primera consulta con el ginecólogo para que los revise y él ya les podrá decir qué suplementos sí, qué suplementos no se pueden consumir durante el embarazo e incluso recomendar algunos otros especiales para la mujer embarazada y después dependerá de cada paciente, ¿no? Entonces hay algunas que sí pueden usar algunos suplementos, otros que no se recomiendan en el embarazo. Entonces dependerá ya de esto, por eso es muy importante acudir a consulta en cuanto se saben embarazadas y de preferencia con una lista o llevar los suplementos que toman para poder discriminar y decir cuáles sí y cuáles no suplementos se pueden usar. Y, por ejemplo, si en este caso, ¿qué tan recomendable es, por ejemplo, si la mujer no sabía que estaba embarazada, como el programa de no sabía que estaba embarazada, ¿qué tan importante es que el tener el conocimiento de estar embarazada, pero si durante un periodo no se dio cuenta en algunas semanas que estaba embarazada y siguió usando estos suplementos, medicamentos, qué se recomienda en estos casos? En general, la gran mayoría de los medicamentos se pueden tomar durante el embarazo de manera segura. Claro que hay algunas restricciones, pero sí es muy frecuente que lleguen a consulta pacientes que no sabían que estaban embarazadas y ya tomaron algunos medicamentos, incluso no sabían que estaban embarazadas y fueron a alguna fiesta y tomaron un poco de alcohol. Entonces, en cuanto se enteren que están embarazados o tengan la sospecha, es importantísimo acudir al ginecólogo, decirles qué medicamentos o qué sustancias que han estado consumiendo para descartar algunos riesgos de malformaciones o algún problema con el embarazo. Pero en general, por ejemplo, antibióticos, algunos medicamentos muy comunes para el dolor o algunos para la gripa, se pueden tomar de manera segura, siempre y cuando consultándolo previo con el ginecólogo, porque si sí hay algunas excepciones.
Pero en general la respuesta es primero no angustiarse, ¿no? Pensar que todo va a estar bien, pero siempre el segundo paso es acudir al ginecólogo, decirles qué medicamentos han tomado y entonces ya valoraremos la necesidad de hacer algún estudio adicional. Y bueno, y también ahorita, bueno, le voy a hacer otra pregunta, pero antes de, bueno, regresando del corte, usted me responde. ¿Qué Muy tan bien. importante es las bebidas como el café, las bebidas energetizantes que venden a veces para tener este punch durante el día y que andas también como que con cansancio? Todo esto, si las deben de suspender o no? Pero regresamos vamos a un corte y regresamos con más de la era de la bici y nos acompaña el ginecólogo Arturo Arellano y seguimos más aquí con usted. Muchas gracias, doctor. Gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, de plano no tienes ni idea. ¿Quieres conocer sus más oscuros secretos? Conéctate y escucha Amplificando, donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto Radio MX.com con sentido social. Porque el fin de semana no solo es sábado y domingo. Ahora los martes descubriremos un viaje intenso, una sonrisa inclusiva, conocimiento nuevo y sobre todo, alegría que contamine nuestro diario vivir. Ricky Billy con César el Sonero y Rupel Stinsky. Todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Proyecto Radio MX con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Ya estamos de vuelta aquí con el doctor. Durante el embarazo y si sabemos si estamos embarazadas o no, qué bebidas sí y qué bebidas no. Obviamente, pues la cerveza, el vinito, hay que suspenderlo. Claro, definitivamente para las mujeres embarazadas es muy importante aclararles que el alcohol está contraindicado durante todo el embarazo, desde el momento que se saben embarazadas, y esto por varias cosas. Existe un síndrome que se llama síndrome de feto alcohólico, en donde las pacientes han estado expuestas a alcohol o han estado tomando alcohol durante el embarazo, pero depende mucho de cada embarazada, no sabemos en qué mujeres o en qué cantidad de alcohol afecta al bebé. Entonces hay mujeres en las que una sola copa pudiera presentar este síndrome o pudiera causar el síndrome en el feto, pero hay mujeres que pueden ser o necesitar dosis mayores. Entonces, como cada mujer es diferente, es importante pues decirles a todas que cero alcohol. Actualmente ya, por ejemplo, para los antojos, hay algunas bebidas sin alcohol, ¿no? Cerveza sin alcohol, por ejemplo, que
que tampoco se recomienda tanto por las calorías que contienen, pero pues de preferencia omitirlo por completo. Hablando de café, ¿no? La cafeína se ha asociado mucho a la ruptura prematura de membranas, es decir, que la fuente se rompa antes de tiempo, sobre todo si toman el equivalente a más de 7 tazas de café al día. Entonces, tampoco es extremadamente malo tomar una taza de café, sobre todo si es descafeinado, si está rebajado con leche, es posible consumirlo durante el embarazo, nada más hay que cuidar mucho la cantidad, ¿no? Pero para un antojo, un café algún día, sin problema se puede consumir. Y finalmente, hablando de bebidas energizantes, idealmente no se deben de tomar durante el embarazo. Uno, por la gran cantidad de calorías, y algunos porque tienen algunos aminoácidos que no son específicamente buenos durante el embarazo. Entonces, la verdad es que bebidas energizantes no. Si requieren hidratación, pues es preferible tomar agua o a lo mejor electrolitos, pero bebidas energizantes de preferencia no utilizarlas durante el embarazo. Y pues otra cosa muy importante, ¿no? Que muchas mujeres no toman en cuenta, pero que actualmente ya está en las cajetillas de cigarros, vienen las complicaciones desde una lengua, una rata disecada, y demás consecuencias, pero la gente sigue fumando, hasta vienen pequeños bebés que a consecuencia del cigarro, como nacen, que nacen prematuros. ¿Qué tan importante es evitar el cigarro y qué recomendaciones, en este caso, si es importante, si usan estos cigarros electrónicos también en el embarazo, en fin, en esta situación del cigarro o el tabaco? Claro, para las mujeres durante el embarazo también, bueno, en general para todos, pero específicamente en el embarazo, el cigarro está totalmente contraindicado. Digo, ya ven las imágenes en las cajetillas, pero el tabaco y todos los compuestos y sustancias tóxicas que tiene el cigarro producen desde abortos, partos prematuros, ruptura de membranas o que se rompa la fuente antes de tiempo, bajo peso al nacer, algo que se llama restricción de crecimiento intrauterino, es decir, como un tipo de desnutrición dentro del útero, muchas malformaciones, además de un incrementa el riesgo de desprendimiento de placenta. Entonces hay muchas complicaciones asociadas al tabaco durante el embarazo, entonces idealmente no hay que consumirlo. Y hablando ahora de esta moda de los cigarros electrónicos o vapes y todas estas cosas, hay algunos que contienen nicotina, y a pesar de que no contengan nicotina, debemos de evitar el uso de estos, al menos durante el embarazo, porque siguen produciendo sustancias tóxicas y cancerígenas para el organismo, y entonces también van a afectar al feto durante el desarrollo. Entonces sí, durante el embarazo de preferencia evitar el consumo de cigarro, y el uso de estos nuevos dispositivos electrónicos, vapeadores, tampoco deben de utilizarse durante el embarazo. Otro tema súper importante es después del parto y la lactancia, que la mujer tiene que tener este contacto con el bebé y crea estos vínculos. A partir después del embarazo, ¿cuándo se recomienda el ejercicio, doctor? Ok, dependiendo, por ejemplo, en caso de un parto vía vaginal, a un parto natural, la verdad es que la actividad física se puede retomar tan pronto la mamá esté recuperada. Y hablando de un parto vaginal, de 8 a 12 horas después del nacimiento del bebé, si es que no hubo ninguna complicación en el procedimiento, la mujer ya puede empezar a hacer sus actividades de manera casi normal. Y bueno, se recomienda esperar a lo mejor de 2 a 3 semanas para hacer actividades de alto impacto. Y en el caso de los nacimientos por cesárea,
idealmente se recomienda reanudar ya la actividad física como tal 4 semanas después del nacimiento para permitir que todos los tejidos cicatricen adecuadamente, evitar el riesgo de hernias en los sitios quirúrgicos, y ya que todo esté bien cicatrizado, entonces sí, retomar la actividad física. Entonces, por parto natural, la verdad es que se puede retomar la actividad casi inmediatamente, a lo mejor esperar 1 o 2 semanas y podemos empezar la actividad física, y para el caso específico de cesárea, sí, 4 semanas. Entonces, para las chicas que hacen ejercicio y que pues les gusta la bici, todos estos ejercicios o incluso la caminadora, la escaladora, es mejor el parto vía vaginal para que puedan reanudar el ejercicio que por cesárea. Claro. En general, para todas las mujeres se recomienda un parto vía vaginal, ¿no? Esa es la recomendación. Pero, bueno, hay algunas condiciones que no permiten que esto sea posible. Entonces, sí, por ejemplo, si el embarazo es saludable, si tiene el bebé todas las características adecuadas para un parto, bueno, y a las mujeres les gusta hacer ejercicio, pues sí se recomienda un parto vaginal para que puedan reanudar sus actividades lo antes posible. Y, por ejemplo, en este periodo de pues que ya están después del parto, ¿qué tan recomendable igual la alimentación, los suplementos? ¿Ya pueden ir reanudando algún suplemento que usaban anteriormente o tienen que cambiar también sus suplementos? Durante el periodo después del nacimiento, ahora lo que debemos de cuidar mucho es la nutrición, pero para la lactancia. Entonces sí hay que tomar algunos suplementos, todos recomendados por el ginecólogo, para saber cuáles sí se pueden utilizar, que sepamos o estemos seguros que no pasan a través de la leche materna, y entonces no van a afectar o no le van a pasar al bebé, y ya retomar las actividades de manera regular, pues en cuanto el cuerpo esté recuperado. Pero hablando de suplementos específicamente para la lactancia, no se recomiendan exactamente los mismos que tomaban antes del embarazo. Hay unos suplementos especiales que el ginecólogo les deberá recomendar durante el periodo de lactancia, y una vez culminada la lactancia ya podrán ir retomando sus suplementos normales, ¿no? Los que tomaban previo al embarazo. Y hay un mito que me acaban de preguntar que por vía WhatsApp. Paola Maya me pregunta que qué tan importante es, por ejemplo, cuando en el embarazo, bueno, ya tienes al bebé, estás en el periodo de lactancia, lo del coraje que se te va la leche, que esto es verdad o mito, esto de que si haces un coraje ya se te fue la leche para lo de la alimentación del bebé. Okay, esto la verdad es que es un mito. La gran importancia de la lactancia, todos sabemos que por lo menos 6 meses, idealmente 1 año, y la Asociación Americana de Pediatría recomienda que hasta 2 años, igual la Organización Mundial de la Salud dice que los primeros 2 años de vida de los bebés les beneficia mucho la lactancia. Pero los corajes como tal o alguna dieta en particular no inhiben ni suprimen la lactancia. Lo que sí es importante es estar tomando suficientes líquidos. Más o menos se recomienda tomar entre 2 litros, 2 litros y medio de agua al día, para mantener un buen estado de hidratación durante el periodo de lactancia y tener una buena producción de leche, además de una alimentación balanceada, y sobre todo la estimulación. Es muy importante que el bebé esté estimulando pues los pezones y el seno materno con la succión, porque si de pronto nos saltamos alguna tetada o alguna comida del bebé, pues entonces inhibe la producción de prolactina, inhibe la producción de leche, y entonces va disminuyendo la cantidad paulatinamente de leche. Pero esos son básicamente los estímulos que tiene la lactancia: la suficiente hidratación, alimentación y el estímulo por parte del bebé. Yo tengo una duda, y es personal. Cuando las mujeres tienen prótesis de senos por estética, por esta cuestión de que no quieren tener más
personalidad, pechonalidad, como se le dice en el folclore mexicano, que en la lactancia, ¿sí pueden lactar estas mujeres que tienen prótesis? Sin ningún problema, ya hay, todo depende de dónde, en qué posición se hayan colocado, en qué tan profundos, digamos, se hayan colocado los implantes, pero la verdad es que ya los implantes mamarios no tocan para nada como tal la glándula mamaria, y entonces las mujeres con implantes que después se embarazan pueden lactar sin ningún problema. Sí, y por ejemplo, le digo de los mitos que también decían mucho, que había otro mito que escuché, que por ejemplo había chicas que pues son como que de senos pequeños y que para que pudieran agarrar piel para ponerles sus prótesis, necesitaban tener bebé y lactar. ¿Esto es verdad o es mentira en este sentido? No necesariamente. Hay algunos otros métodos para generar nueva piel, ¿no? Hay expansores de tejido, por ejemplo, que se ponen, sobre todo en mujeres que han sido sometidas a algunas cirugías, a mastectomías, por ejemplo, hay expansores de piel que van a producir mayor tejido conforme va pasando el tiempo, y a partir de esta piel nueva es que pueden ya implementar introducir los implantes como tal, pero no necesariamente el que haga falta piel, la solución va a ser durante la lactancia o teniendo un embarazo. La verdad es que hay otras alternativas para poder generar más piel en el tejido mamario. Y igual son cuidados y todo esto de la lactancia con las prótesis o que debe de tener, ¿son otro tipo de cuidados o los mismos cuidados que una mujer común que no tiene las prótesis, los implantes? Ajá, es el mismo cuidado, ¿no? Durante la lactancia habitualmente se pueden lastimar los pezones, se agrietan, duelen, entonces son exactamente los mismos cuidados. Hay cremas de lanolina que se pueden poner después de cada lactancia, o mucho más barato y mucho más efectivo, las últimas gotitas de la leche se les pueden poner alrededor del pezón también. Esto va a ayudar a cicatrizar los pezones mucho más rápido, a que les duela menos durante cada alimentación del bebé, y pues haya menor riesgo de infección. Okay. Otra pregunta que tiene que ver con, bueno, sí con la mujer, pero no con el embarazo. Las mujeres que, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y que estamos en la bicicleta o en cualquier otro, pues, caminadora, que sufrimos de infecciones vaginales por el ejercicio, ¿qué se recomienda en estos casos? Bueno, aparte de la limpieza y el baño diario. Claro. Y esto para todas las mujeres, y también incluyendo a las mujeres embarazadas, en general cuando hacen ejercicio es muy importante que no se guarde humedad, ¿no? Que es principalmente una de las causas más importantes de infecciones. Entonces, que traten de cambiar la ropa, tener un buen aseo después de ese ejercicio, y sobre todo un secado adecuado y una buena ventilación. Además de las medidas que ya saben, ¿no? Tratar de usar ropa no tan ajustada, pueden usarla durante el ejercicio, pero después retirarla. Ropa interior de algodón también es muy importante para evitar infecciones. ¿Qué son las medidas generales que debemos de seguir para evitar infecciones? Incluso la natación, ¿no? Todas las mujeres, incluso las mujeres embarazadas, pueden realizar natación prácticamente durante todo el embarazo, siempre y cuando uno estén acostumbradas a hacerlo, y dos, tengan estos cuidados, ¿no? De secarse adecuadamente los genitales, de tratar de no mantener humedad para disminuir así el riesgo de infecciones. Fíjese que qué importante es esto de la natación, porque sí he visto mucho eso del ejercicio de la natación en mujeres embarazadas, y que a veces dicen no me puedo meter a la alberca porque estoy embarazada. ¿Y qué tanto se hace un mito en esto de la natación con las chicas que esperan bebé?
Claro, es también mucho lo que platicábamos al inicio, ¿no? Si de pronto la paciente no hace anotación y se entera que está embarazada y para tener un mejor estilo de vida saludable decide meterse a nadar, bueno, entonces ahí sí puede haber algunas complicaciones, ¿no? Pero si la mujer está habituada a nadar, puede hacerlo de manera segura prácticamente todo el embarazo, a lo mejor por ahí unas 4 semanas antes del término, más o menos alrededor de las 34, 35 semanas, sí, pues disminuir la actividad o dejar de hacerlo, pero se puede hacer. Lo que sí está contraindicado, por ejemplo, es no meterse al mar, ¿no? Por ejemplo, o nadar en el mar, eso sí no se recomienda durante el embarazo. Porque es una actividad mucho más riesgosa, menos controlada, pero si la paciente está acostumbrada a hacer natación, lo puede hacer prácticamente todo el embarazo. Y bueno, si de pronto no está acostumbrada a hacer natación, pero tiene vacaciones y tiene un día en algún lugar con alberca, bueno, puede entrar al agua sin mayor problema, tratando de no hacer esfuerzos muy importantes y teniendo un buen aseo posterior a estar en la alberca. Y por ejemplo, en este aspecto de las albercas y los cuidados en el mar, bueno, pues también en esta cuestión de que no se controlan muchas cosas y que también pues hay basura a veces en el mar, plástico, ya ve que los peces también ahora ya también comen plástico, los pájaros, precisamente yo creo que es esto. ¿Y qué tanto hay que cuidar en una cuestión de las bacterias o en este caso también hasta incluso por el virus del COVID, el embarazo? ¿Qué recomienda usted en cuanto a este mal que afecta a nivel mundial a nuestra sociedad actual? Momento es bien importante que toques ese tema porque ya está demostrado ya en México y en muchos países del mundo el COVID-19 es la primera causa de muerte materna, superando enfermedades que vienen arrastrando la muerte materna como la hipertensión y la hemorragia, ¿no? Que son habitualmente patologías del final del embarazo, pues el COVID-19 ha rebasado por mucho estas patologías y actualmente es la primera causa de mortalidad materna. Sabemos que se complican mucho más las mujeres embarazadas por tratarse no necesariamente solo de una infección viral a nivel de pulmón, sino que ataca a diferentes órganos y promueve la coagulación en diferentes zonas. Eso aunado a la coagulación alterada que tienen normalmente las mujeres embarazadas, bueno, tienen repercusiones mucho más graves durante todo el embarazo. Entonces, con mucha mayor razón hay que tomar las medidas necesarias, ¿no? El uso de cubrebocas, distanciamiento social, lavado de manos, y de ser posible la vacunación contra COVID-19 durante el embarazo es muy importante para que la enfermedad, en caso de que las mujeres embarazadas se contagien, no sea tan complicada o tan grave como se espera. Y por ejemplo, ¿qué marca de vacuna cree que sea mejor para las mujeres embarazadas? Porque pues hay bueno, ya sabemos Pfizer, AstraZeneca, la Sputnik, la rusa, pero usted, ¿cuál cree que sea la recomendable para en estos casos para la mujer embarazada? La verdad es que hay muchos estudios sobre todas las vacunas y la seguridad que tienen. Yo lo que les podría decir es que la vacuna que tengan al alcance, ¿no? Esta que estemos seguros que les van a poner las dosis completas y adecuadas, es la mejor vacuna, ¿no? Si de pronto por la zona donde viven les toca Pfizer, AstraZeneca, Moderna, la que sea, pero tienen la posibilidad de vacunarse, solo asegurarse de que sí las vacunen, las dosis correspondientes, y la verdad es que esa sería la recomendación, ¿no? La que está al alcance o a la mano. Entonces, por la gravedad de la enfermedad, por la gravedad que presentan las mujeres embarazadas, vacunarse es una pues de las alternativas más seguras que tenemos para poder pues combatir un poco esta enfermedad. Y en la lactancia y la vacuna, ¿también se pueden ir a vacunar? ¿Afecta algo en la leche materna?
no hay ninguna contraindicación y no hay ninguna complicación de vacunarse y seguir lactando. Entonces, si está en sus posibilidades y a su alcance vacunarse, no hay que dudarlo, hay que aplicar la vacuna lo antes posible en las dosis correspondientes con el tiempo de cada una de las marcas. Y, por ejemplo, algunas chicas que padecen esto de tener un embarazo de alto riesgo y que tienen que estar a lo mejor en cama, ¿también esto de la vacuna es súper importante o cómo sería en estos casos? ¿Para quién, perdón? No para las chicas de alto riesgo en su embarazo, de los embarazos de alto riesgo. En general, todas las mujeres embarazadas se consideran de alto riesgo para COVID-19. Entonces, todas las mujeres embarazadas, tengan un embarazo sano o de alto riesgo, deben de vacunarse en el momento oportuno. Pues que la importancia que vino a cambiar nuestra vida el COVID-19, claro. Porque pues toda esta información y en qué caso sí y en qué caso no. Y por ejemplo, cuando en estos casos del COVID y todo eso, cuando ya desgraciadamente hay mujeres que lo padecen, ¿qué, algún medicamento, qué cuidados deben de tener las mujeres embarazadas? Para medicamentos, ¿para qué, perdóname? Para el COVID-19 y el embarazo. Ok, bueno, en general cuando se diagnostica a una paciente embarazada con COVID-19, necesitamos un manejo multidisciplinario, ¿no? Por un neumólogo y o infectólogo a la mano o a la par de un ginecólogo, porque hay que asegurar el bienestar de ambos pacientes, ¿no? Ahí tenemos a la mamá como paciente y al feto también que está en crecimiento. Entonces, pues ya los medicamentos y todas las medidas necesarias se irán dando detalladamente dependiendo de cada caso, pero lo más importante es vigilar los trastornos de coagulación, ver cómo está la saturación en las mujeres, porque eso va a influir mucho en el crecimiento también del feto. Y mientras mantengamos una enfermedad leve con una adecuada saturación y estamos cuidando la parte de la coagulación, las mujeres pueden tener una enfermedad pues transitoria y leve. Pero sí, definitivamente requerimos de un manejo multidisciplinario, ¿no? En estos casi 2 años de pandemia me ha tocado también atender a pacientes COVID positivas y, bueno, el manejo no nada más es mío, sino que nos ayudamos tanto ginecólogos, infectólogos, neumólogos para darle un tratamiento y una atención integral a la paciente y al feto. Por último, nos queda un minuto, doctor Arellano. Muy bien. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿En dónde lo pueden contactar las chicas de la era de la bici? Muy bien, pues en mis redes sociales, bueno, me encuentran en Facebook, en Instagram como Arturo Arellano Eguiluz o en la página www.ginecologoarturoarellano.com. Ahí también encuentran mis datos, teléfonos de contacto para cualquier duda, consulta o aclaración, por ahí nos leemos. Pues muchas gracias, doctor. Así que seguimos en contacto, este es su espacio para lo que usted guste, porque pues la verdad nos quedamos con más dudas y con más preguntas que tenemos que hacerle, pero pues el tiempo nos apremia. Pero pues muchas gracias y pues al contrario, pues algo más que quiera agradecer y pues para despedir el programa. Muchas gracias, no, solo agradecer la invitación, el espacio que están abriendo aquí en radio. Y bueno, pues sí, me encantaría seguir participando y hacer a lo mejor un espacio donde las mujeres embarazadas pudieran resolver varias dudas, preguntas, porque bueno, es importante llevar un acompañamiento también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos con las puertas abiertas para resolver dudas del público. Pues muchas gracias, doctor. Muy bien. Doctor Arturo Arellano, muchas gracias por la entrevista. Yo soy Vanessa Cruz. Tengan la amabilidad de ser felices en este inicio de semana
Y pues nos vemos la próxima semana con más de la era de la bici. Chau, chau. Muchos abrazos y muchos besos. Y cuídense. Hasta luego. Sigamos rodando por la vida. Los espero la próxima semana en la era de la bici. Síganme en mis redes sociales como Vane Arándano, en Facebook, Instagram como Arándano Vane. Que el viento en tu cara marque tu destino. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.